Comenzaron en los 90, pero no son el menemismo. Sin pelos en la lengua, decidieron mostrar la realidad riojana. Se ríen para no llorar, por eso, en clave de humor, sortean las limitaciones que suele vivir el periodismo en lugares como La Rioja. Cuando se cansan de sus oficios como carpintero y realizador audiovisual, hacen radioteatro, canciones y asesoran políticos. Hoy, más agravados por el vínculo que nunca, con ustedes, Ernesto Tineo y Rodolfo Maraga. Muy buenas noches. Hoy, a 30 años de la profanación del cadáver de Juan Domingo Perón, y siguiendo el ciclo de investigaciones que la Universidad Nacional de La Rioja realiza, hoy vamos a abordar uno de los temas más impactantes de la historia de la humanidad. Vamos a dirigirnos mentalmente hacia La Rioja. La Rioja es un lugar donde está cubierto por un porongo. <laughs> Fuera de ese porongo pasan cosas que no llegan, pero por suerte lo que sí nos ha llegado es el humor. Y si hablamos de humor en La Rioja, tenemos que hablar de Ernesto Tineo y de Rodolfo Maraga. Conductores de Agravado por el Vínculo. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas, a este ciclo gra del... Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Estamos no sabía lo de Perón. absolutamente <laughs> <Estoy> <laughs> emocionados. Sí, me... Recién me avisan, <laughs> me mandaron eh, un radio. Básicamente, quiero decir que hemos empezado con un engaño, porque nosotros siempre nos hacemos los picantes, cuando entrevistamos a alguien, nos está alguien invitado, y le podemos hacer, que empezamos picantes. Pero usted nos ha cagado, digamos, porque podemos poner. Se porque, puede decir malas sí, palabras, diga, sí, 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 sí. Porque sabemos que es muy perpicaz. Bueno, bueno, bien, un gusto estar con usted en su programa. su programa. Buenas tardes. Un buenas. placer, un placer. Usted sabe la admiración que sentimos Ernesto y yo por usted. Eh, ha estado varias veces en nuestro programa porque es un... Magnífico, tira cables, dígalo. También, también, también. Dígalo. Magnífico, dígalo. sonidista. Bueno, pero, no, problema. Pedoso, operador. <laughs> es lo que hay. Y el más barato. Bueno, muchachos, ¿cómo nace? Ha grabado por el vínculo. Ahí vamos a hablar de este programa que ya lleva cuántos años. Eh, tenemos un tema, porque antes de ser agravado por el vínculo era de Morondango, Dango, ¿hace cuántos años que hacemos televisión con Rodolfo? Radio en este caso, radio. <laughs> porque por eso tenemos los micrófonos, porque esto es radio, señor. Me gusta radio. que sí. estés sí. perpicaz, sí. Sí. Y que Entonces, te despierto. Nosotros te vamos a ir tirando cosas <laughs> para sí. ver si estás atento, sí, porque sí, sí. todo me <laughs> ah, no, sí. sí. no hay problema. Desde ¿no? el año 89, 90. nueve qué Digital Metal. Digital ser? Metal. ¿Con sí. Nacimos junto a estrellas como Gustavo Fritzer y con Chino Ávila, señor. Sí, impresionante. O es sea, eh, claro. ¿ellos, ellos transaron, ustedes no. No, exactamente. Nosotros no, no transamos no, que se nota. No tuvimos una oportunidad también. <laughs> quiero decirlo. Esa sí, la pobreza. Nacimos. Porque nos dan muy como de independientes. Nosotros ya tenemos falta de posibilidades. De que no, no, no hemos tenido la caja que correspondía. Siempre estuvimos en radios muy under. Radio muy under, muy under. Que no sorprendíamos ¿Sí? las radios. hacíamos el problema y la pagábamos de nuevo. Como corresponde. Y. Y nada, la, la radio Eco. ¿Te acuerdas? La radio Eco. Sí, Nadie sabía ¿Cómo que no? Digo, sale al aire y todo. Nadie sabía <laughs> <existía. ríe> Bueno, eh, con Digital Metal empezamos los sábados a las 5 de la tarde, más o menos. En realidad, la idea inicial era hacer un programa de folclore, que para lo que. Porque ahí había un amigo nuestro que tenía amistad con el dueño de la radio y que era un programa de folclore. Y empezamos a, a cranear con Ernesto y Mario Villafaña, que era otro integrante de esa época, un programa de folclore y. Y bueno, y nosotros escuchábamos folclore, nos gustaba mucho, pero eh, nada más que eso. Y, y, y alguien dijo: ¿Por qué no hacemos un programa de Morondanga? Porque nos juntábamos y nos reíamos entre nosotros. de Éramos los muy chistosos, ¿no? Del folclore. Sí. Nos reíamos, incluso del folclore. Sí, sí, por y ahí nació esto: bueno, éramos de Morondanga, éramos un programa en joda, y ahí Se teníamos, teníamos o, nosotros leíamos la revista Humor, la revista Satiricón, teníamos escuchábamos Dolina, teníamos un acceso al, al humor que nos gustaba. Y nos gustaba el humor y veníamos después fue de fuentes parecidas, algunas cosas. Nosotros somos chicos de los 80, señor. Sí, señor. Algunos... O... Sobrevivientes. Yo, después te de puedo so hacer sí. una muestra de breakdown. Cosas más, cosas menos. Él, yo, yo soy un poco más eclético, el señor ha sido muy de escuchar cosas más profundas. Usted fue punta, fax, todo eso. Yo mal. bailaba, suena tremendo, vieja. Claro. ¿Usted fue los que <laughs> le tiró piedras al camión de tremendo? <laughs> no, al contrario, estaba ofendidísimo. <laughs> pero tenemos un amigo que fue el que tiró piedras. <laughs> sí. Sí, de ese Me cuentan que sí, me cuentan que sí. ¿Por qué nace, eh, bueno, fuera del, del programa, el nombre agravado por el vínculo? Si bien antes era de Morondanga, alguna vez fue este, ni, ni Lerdos, ni, Lerdos Pérez, ni Pérez Compán. Se llama un año y sí. después... Eh, y después vuelve agravado por el vínculo. Porque nos gustó, estaba ganchero el nombre, ya es una forma judicial agravado por el vínculo, que por ahí lo he escuchado y es terrible, porque la, el, lo que es quiere una decir es una figura penal jodida. Pero bueno, era como este juego de palabras que estamos. Que, que vincularnos es, es como más grave, vincularnos. Si quieres que te diga algo, sí. <laughs> sí, claro. No, no. Porque <laughs> tenemos o sea, no, no, tiene, no tiene una... Mira una, una si sí, 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 la miren. O Será que le pregunta, ¿por qué tanto. se amasó de claro. estéreo su banda? Claro. El tipo puede inventarte cualquier producto pero si le ha ocurrido, era una tontera, ¿no? bueno, no, no. No. bueno, pero está bien. Sí. No se lo compra con Será, bueno, bueno, tampoco. Sí, sí. Ya no. Siempre. Bueno, ahora... Sí. Seamos humildes, pero sí, seamos, sí, ante, sí. Todo, ante todo la humildad. Mauro. Eh, el nombre de por el vínculo ya se ha convertido casi en una marca. El A por B, el logo que está en, a nuestras espaldas, es casi un clásico. ¿Cómo se logra imponer un nombre, una marca, en un lugar como La Fioja, donde hay bueno. un programa que se llama Jugado por Jugado, va a cumplir 20 años? ¿sabes? ¿Vos no entendés cómo? ¿O por qué existe gente como el sí. Cheto Ibáñez? <laughs> <laughs> Yo, ¿Por qué, creo, ¿por qué la rioja que yo creo que hay una, una sobrevaloración, nosotros no creemos que esté instalado, es más. Eh, eh, tenemos nuestra gente, el público que va, que nos sigue, y, eh, cada vez más gente la que va, eso es verdad. Pero tampoco lo tenemos así como si fuera la marca, o decía ahora voy por el vínculo y todo el mundo sabe. No, hay, te puedo nombrar cientos de personas, el barrio de la ermitilla que no saben quién somos. Posible. Y, y que. Me parece que uno va, va con el tema este de las redes sociales, sobre todo, se ha ido multiplicando muchísimo, ¿no? Todo, y, y por supuesto hemos tenido mucho más acceso y se ha ido viendo mucho más el, el, el logo o la estética que, que, que podemos imprimir nosotros en, en, en nuestro en lo que hacemos. Pero eh, por supuesto nos gustaría que esté mucho más instalado de lo que está. Eh, 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 vamos por eso, por eso andamos buscando un productor, capaz que podamos conseguir. Quizás en este acá ámbito, se pueda, en, en, este en el ámbito ambiente. universitario. Sí, o un ingeniero. Sí, sí. O un, <laughs> un abogado, <risa> en <risa> este caso, porque no se sabe qué sí, es lo que puede abogado, necesitar. Creo pues, sí. preguntarles: esto, ustedes hablaban de que bueno, los comienzos fueron folclore, después humor, y cuando llega el humor político, a comenzar a tratar los temas de actualidad, a llevarnos de. Este... Y bueno, cuando empezamos, yo digo el año 89, 90, teníamos 20 años O sea que ahí hablábamos boludeces, leíamos revistas de moda Y le cambiamos la letra de algunas canciones que se escuchaban en ese momento Y uno fue madurando y, y seguíamos con el humor instalado Contémosle a los chicos que no había internet en esa época No, no había internet y no había, no había CD, no había MP3 no Había cassette, vos para hacer un audio tienes que volver un cassette, dos rollos, volver a poner para grabar Para hacer un, un loop, por ejemplo Lo tenías que hacer en un cassette y volverlo un minuto Una vuelta y volver a poner una cosa inexplicable Sí, ese, eh, bueno, tenemos Mario bueno, Villafañe. En este, que perdóname, en este momento estamos graficando bajo la pantalla de cómo se lleva adelante ese <laughs> <no> sé, una <laughs> lápiz bic como sí, pueden ver ahí. Por supuesto, <risa> exactamente. <risa> y Mario Villafañe tenía, trabajaba en, en, en music, tal que era de música funcional. Entonces tenía millón de discos. Desde que a la cuento qué es la, ¿La música. música, música funciona? funcional es una música que tiraba un cable por todos los negocios que pagaban una cuota mensual y, 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 te ponían, y, música. y ponían música. Eso era. Y había bueno, un tipo poniendo la música y, todo el día. Que, exactamente, un tipo uh -huh. poniendo la música todo el día. Y Mario trabajaba ahí, de eso. Así que teníamos acceso a mucha música y a, y a, y a muchos elementos, digamos, de, de, sí, el, de, abuelo de Scottify, digamos. el abuelo de Spotify, digamos. El, el abuelo de, de... Spotify. Mis abuelo. por Mis mi sí, sí. Que ahí tenían cinta abierta. Una de las cosas que hacían era grabar miles de discos en una cinta abierta, que son los que quedaban a la noche, sí, sí, andando. Pero y ahí hemos hecho de... cosas cosa que ahora, ¿no? digamos, de, 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 de producciones, de propagandas, de, no, propaganda, no. de, 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 de audios que hacíamos, y que después con la computadora fue un no, cambio fue mucho tremendo. Marcado. una cosa tremenda. Hemos vivido esa radio, digamos, que era, que era más, mucho más artesanal, mucho más compleja. ¿Y la política cuando entra en el humor de...? En el año 1876... Aquí, en La Rioja. Durante el golpe de Carlos Menem, señor. Contra la presencia de Nicolás Avedaneda. Golpe de Carlos Menem del año 1989. 18, que ya venía Carlos Menem de esa <laughs> época. Carlos Menem estuvo la siempre. La y como vemos, parece que va a seguir Es como el doctor. Sí, <laughs> como el doctor. Este, Creo que nada, que, la, rio, la Rioja está muy politizada. Sí. Entonces, nada, te va llevando a eso. No hay forma. Nosotros tenemos algunas, algunas partes del programa que tratamos de que no sea político, y, pero siempre te lleva. Y la gente me parece que va a verlo porque tiene esa cosa de que lo que quieren decir ellos no se animan. Y no será que no hay humor político. ¿Por qué no hay bueno, humor? Yo, político. Todo, yo creo que todo humor es político. Yo eh, creo que todo político es humorista también. también. <laughs> pero, o sea, uno, uno hace humor desde, un, desde una postura y, una, y el, el ser humano, un, el, el ser es un ser político. Todo humor es político, no sea pelotudo. También, todo preso es político, todo, todo el que dice que el humor es político también <laughs> es un pelotudo. <laughs> eso también. Eh, pero así fuertemente. Eh, hablando de la, de, de la realidad riojana desde el 2004, antes, no, no. ¿Desde qué desde es agrado por el vínculo? Claro, empezamos con el por el vínculo. Bien. Es... En el pasillo empezamos, en el viejo pasillo, por la calle San Nicolás de Bari, donde ahora es rayo en una librería. ¿Se puede decir un nombre? No. <laughs> sí, bueno. Bueno. Bueno, después pedimos <laughs> un par de El de que tiene de... nombre como un libro de Cortázar, que sí. no hay cumple, un par de libros, <laughs> un par de camisetas sí, de mismo, Arsenal. Y un licuado. Bueno, <laughs> eh, ¿la están pasando bien? Pésimo. Quería preguntarles eso. Sí, sí, muy rico el vodka. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir ahondando en la temática de grado por el Vínculo. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican realmente Ernesto Tineo y Rodolfo Maraga? Pero esto después de un pequeño corte comercial. Un abrazo para Toti. <laughs> Segundo bloque de este ciclo, quiero hablar con vos. Queremos hablar hoy con Ernesto Tineo y con Rodolfo Maraga, quienes nos hacen los honores. ¿Qué, ¿Qué tal? Gracias. Bueno, eh, quería preguntarles, bueno, hablaban ustedes de, de las influencias que tuvieron en los inicios? Citaban a Dolina, la revista Humor, bueno, en parte están emparentadas, ¿no? De una con otra. Eh, ¿Por qué no Humor Gráfico, por ejemplo? ¿Por Porque no se nos escucha, hemos probado sí. con humor gráfico, pero prácticamente escu... no se escucha. La gente no escucha humor gráfico, eso es algo que está faltando en la Argentina, o capaz se de... seremos la sociedad mejor, fíjate o vos o que, bollozo, que son O se escucha Yo siempre me reí mucho de las caricaturas del mirador político. Bueno, también, eso también. también. Se eso, mucho, eso. Eso. El mirador político es ideal para el asado del fin de semana, para prender el fuego. Exactamente. Pero el del domingo. Vio que, vio que jodido que la caricatura esa tenga... Los, si el tipo hace una caricatura no hace falta explicar quiénes es... Quiénes claro. <laughs> claro. El doctor, pone. ¿Y en radio hace falta explicar quién es quién? No, me parece que no. Es una sobreactuación bueno. eso. Claro. Es una... bueno, pues dice, Estoy con el señor, eh, tiene... La gente ya sabe quién somos. No, no hace falta. ¿No? La descripción, la de radio es como mágica. Tiene esas sí. cosas es mágicas. La gente cree que somos flacos acá, no estamos descubriendo. <laughs> Entonces, a la gente, la gente estaba convencida de que éramos muy flacos. Es más, de hecho hay un Cromax sí. que no sí, ven. Claro. Yo pedí la cara de Brad Pitt. Claro, para mí, no, si no, no, exactamente. Para, para que la gente este, no piense que En la, la radio se puede mentir más que, que en la televisión. Por eso es mentir en el buen sentido. Pues, tiene esta cosa fantástica. Acá donde me ve usted, que parezca un pendejo. Sí. <laughs> yo escuchaba radio bajo de un disco en Chucky, escuchábamos radio teatro. Sí. Llevamos Sara Cruz y el Lobo, de ahí me vino sí. a mí. Los de la mesa 10. ¡Nazareno! No no, Decían tipo de sí. cosas espantosa ¿Cierto? antes después de la posible? película? No, mucho antes la película fue. Mucho antes. Eso llevó al éxito de la película. Sí. Por supuesto. Ajá. y en, pues ahí vengo haciendo radio yo. Y en sus actividades, cada uno, bueno, arrastra una ideología, una forma de pensar, una historia de vida. A la hora de hacer humor, ¿eso eh, ¿Eso influye? Lo que vos pensás o lo que usted piensa. Absolutamente. Sí, nos hemos dado sí, cuenta sí, en sí. el último tiempo. Sí, sí, Cuando sí, por ahí tenés que hacer que un sí. chiste, a decir la ah, pucha, sí, sí. me duele en definitiva. No, no hacemos chiste que nos duelen. Sí. Porque el problema es nuestro, básicamente. Sí, si tuviéramos que ir, por ejemplo, que nos pague otras personas. Porque estamos yendo a pares de sufrir, no. entonces dicho, no. mire, dicen, miren, no hagan chistes no que no les duela. Claro, sí. Entonces ya prácticamente tenemos solucionada la vida. ¿Usted todavía sigue trabajando para esa gente? Por cada, cada vez para más. Está bien, bueno, bueno, chistes? de esa gente no hago chistes, por ejemplo yo. Me, No se hace chistes. No, no, me esponsorean, entonces los nombro cada tanto en el programa de radio. Eh, TELUNA, digo, por no. <laughs> Porque me paga más. Pero eso. entonces no Él se. no se da cuenta, por suerte. <laughs> no, no se da cuenta. Pero entonces hay un límite ahí en ese, en ese humor. ¿O no, ¿hay nosotros no ponemos algunos general? límites. Nunca nos hemos ensañado con nadie. Así desde. de. Y hay muchos que se lo han merecido. Y han ido a ver no algunos políticos nos escuchan, por ahí, por ahí nos ponen un poco nerviosos porque decimos, no estamos llegando a quien queremos llegar. Y, hey, ¡qué lindo! ¿Cómo está el Si te estoy haciendo mierda el programa, ¿por qué te divierte tanto? Y bueno, el humor es eso, y, dicen que es ser feliz bueno, mismo. No, está bueno porque eh, vos llegás con el humor de una forma que no puedes llegar de otra forma, de, 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 más directo. Con el humor podés decir cosas. Vos podés decir, por ejemplo... ¡Qué bien que está el doctor! Hace tan poco tiempo que está y seguramente que no ha chuchado nada, puede decir vos, ¿cierto? Refiriéndote a lo que sea. Y la gente interpreta lo que quiere interpretar y es mucho más sano. ¿Y cualquier doctor? No, no es el doctor <laughs> no. que estás pensando vos, <laughs> no. ni ustedes. No. 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 Pues, no, eh, pues todos sí. son doctores. Todos son doctores. Sí, sí, sí. sí. Eh, no, el, 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 es, es muy bueno lo que dicen esto, porque... No yo soy muy bueno sí, sí. Por, eso, por eso Por eso lo <laughs> sigo yo. yo lo sigo por eso, por eso estamos juntos, ¿no? incluso ¿no? lo sigo en Twitter, Yo sigo. te dije que nosotros nos completamos muy bien porque el señor escuchaba a Silvio Rodríguez y yo escuchaba tremendo. Y, y, y esto, y esto te, te lleva a... ¿Y, ¿Y esto nació de esa fusión? Sí, Mira, ojalá ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, suena Mira, tremendo. Sí. ¿Me entendés? Así. <laughs> ah, Hemos hecho, una, hemos hecho una versión bailable, claro. de, de, ojalá, sí. aquí con el señor tiene... Con, con, coreografía, y con coreografía, sí, coreografía y todo. Con coreografía y todo, sí, sí. Bueno, no, eh, lo, eh, lo que decía es que está bueno lo que dice Ernesto, que en relación a que eh, el, el, en el humor, nosotros uh, hacemos lo que se dice humor político, es que eh, hemos notado que la gente iba a, a escucharnos a nosotros y nos tiraba data. O sea, como que, como que quería decir algo... Y no, no se animaban ni a periodistas. Periodista ¿Viste quién se robó la plata Exacto. de Lipsa? O, o sea, no la sabe cara, lo de Lipsa. No, de Lipsa claro, y te venían y te decían así claro. para que nosotros lo, le, le demos una, una ornamentación humorística. Por ahí nos ha servido, por ahí nos parece una pelotudez. Sí, eh, hemos usado eso. Pero es como que, no, que la, la gente se pone receptiva a lo que... A lo que Quisiera expresar con bronca y se, y se termina riendo de, de las de la desgracias, porque en definitiva es una gran desgracia. Porque el humor, imagino que también, independientemente de que uno lo hace para reírse, respeta ciertas cosas, uno no puede salir a inventar cosas que no lo son también. Es como el periodismo, quizás se asemeja. Dos cosas que está diciendo que no son ciertas. Sí. El periodismo inventa cosas todo el tiempo sí. y el humor pero te pueden hacer un juicio. Ah, pero bueno, pero si te lo digo con humor, no. no. Claro. Es verdad. El claro, sí, inicio Cándice Sí, exactamente. ¿no? Sí. Oh, Nosotros teorema. tenemos el triste privilegio de no tener una sola carta de documentos. En, en todos nuestros años de humor político. Se ¿Y se una vez alguien los quiso comprar? El teorema malito señor. No, nos quiso vender. Una vez, un señor... Mire, tengo dos muchachos ahí que se hacen los gracios. Se los vendo a... Le les doy 20 mil pesos y, y, y hagan una campaña. Y, y a a tal. Mía, o no, pégale no a tal. Nosotros por menos de 87, no, porque queremos comprar una bicicleta. Una bicicleta. <laughs> Tiene fecha de vencimiento. Sí, sí, no, 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 eh, No, pero por lo menos. No sé si, bueno, yo, yo tengo que decir una cosa. el premio Maxwell. Que Hay cosas ganó, que nosotros nos contamos sí, tampoco. El premio Maxwell que ganó grabó por el vínculo. Sí. ¿Fue pagado? Hay una fantasía. De que nosotros el problema lo hacíamos con Daniel Quintero también. Salud. De que Daniel Quintero habría eh, pagado eh hogado de su bolsillo para, digo, para Para, jugado. para, para, para. Siempre quise decir eso. Sí. Para, 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 para. Vos me estás diciendo y, sí, que, bueno, que no quiero, Daniel Quintero no quiero acusarlo acá saco a plata de su bolsillo y pagó. Pues, aparentemente, premio. sí. No quiero acusar Pero después no él se lo quedó? Claro, no, es que nunca tenía plata en su bolsillo, así que no se debe. El saco de un bolsillo ajeno también. Dice, lo, no, no, si lo compré yo, yo no me lo quedo. Sí. El humor es una forma de, de evadir la censura en el periodismo. Sí, absolutamente. Y no facturar es otra forma de evadir también. <laughs> no, nosotros, nosotros. Ah, no lo no, no, hacemos con no. ese sentido. Ay, vamos, vamos a hacer humor así evadimos la censura. No sale eso. Yo no sé comunicarlo. No, no sabemos acuerdo. hacer otra. No. Bueno, no, no sabe, no, por lo menos no, no, no hemos hecho. Hemos tratado de hacer periodismo serio en la en el radio del Pasillo. Eh, en no, la no. mañana del Pasillo hemos hecho un, un programa periodístico que eh, duró no, no mucho. Y no, porque siempre está está latente el, el, el humor bueno, siempre salen las cosas sí. que, por ahí por, con temas que y, y te van ocurriendo cosas <laughs> pues la no las puedes seriamente claro. y, no hay gente pienso que para hacer periodismo más serio gente para que haga humor gente para que haga para que cante gente para que baile y gente para que lleve los vasos y te traiga agua exactamente en una bandeja sí yo conozco incluso una chica que hace eso que te hace como te, que maquilla, te exactamente su de que exactamente. bueno la llevan a sus presentaciones Sí, obviamente, eh, vamos sí, a, sí, vamos a tratar de contratarla. Vamos a ver con nuestro producto Hay cosas que, vos decías, los límites del humor también. Sí, estamos hablando de eso. Este, y, y no tiene límite. Además, a me parece que no tiene límite. Sí, hay cosas donde vos te puedes meter ahí, jodida. Pero me parece que no tiene límites. Pero, y el que generalmente le pone el límite, es el que se siente ofendido. Pero siempre hay alguien que se siente ofendido con el humor. Porque si vos haces un chiste de rengo, al rengo no le va a caer bien, salvo que sea un rengo piola. Claro. Y pasa y el límite. Pero vos... Pero hay cosas que son jodidas tratarlas seriamente. ¿Cómo trata seria la foto de todos los candidatos elegidos haciendo unos fuck you en la, en, la, en la foto? No, no hay forma. No es serio no forma, eso. Claro, no hay es forma de tratar es serie, serio eso. Sí, claro. o por ahí es, es tan, es tan eh, ofensiva, tan, claro, tan, tan fea, sí. que tienes que escaparle claro, por el lado es, del humor. Un humor no tenés, o una carta de documento no, sí, no tenemos un plan, no, no no hay tener plan un, plan un punto B, medio claro. para, para un trato más o menos coherente. Pero sí, me parece que las limitaciones físicas pueden ser... Eh, ojo, humor que nosotros eh, no 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 no, no hablamos del humor en, en vivo sí. o el humor que uno, uno habla a la vuelta de la mesa que por ahí es que nos sí. parecen cosas muy graciosas que no las diríamos nunca al aire sí un humor o hay un son... tiempo para o hay un tiempo también cuánto es tiempo la se la, sí, es cuánto tiempo tonto. se demoró la gente en empezar a hablar de la mano de cioli Claro no spans, fue en el acto, el tipo se le pierde la mano y me dice, ¡eh, ahí viene el manco que se sí yo! No, pero pero ahora yo es como natural. La misma noche que asumió Kirchner, el chiste del WW, ese lado. Natural, o sea, claro. bueno. Sí, pero mal, sí. Pero ¿a quién le importa eso? Ha sido el bloque más serio de este Quiero Hablar con vos. Culpa suya. Sí. bueno llevas al rincón, eso lo queremos decir. <laughs> Los voy a llevar a Rincones Urgan? más o menos. Eso lo llevas al Benjamín Rincón. En ese momento. traes más a Martín. No, no, pero más. Yanel, uno de esos no digas Janel, o sea. <risa> Corte. <risa> Última parte de Quiero Hablar con Vos, este ciclo de entrevistas del canal de la Universidad Nacional de La Rioja. Un programa donde los entrevistados y el entrevistador somos invitados. Una parte legal que me obligan a decir para justificar que no nos están pagando por esto. Bueno, hablemos del programa, puntualmente. Sí. ¿Qué, ¿Qué programa? Crecer juntos. Ha grabado sí. por el vínculo. Sí. Este programa ya el programa lleva de garrafas, te sí, bien. sí, sí exacto. Tenga exacto. su propio eh, tenemos el programa, eh, no te drogues tanto. Tenemos un programa sí. que, que encuentra las adicciones, pero váte <laughs> Tenga televisión por cable en trucha. <laughs> sí. Hemos hecho mucho tiempo. Sí, 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 Eran era pedidos de, 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 desde el incógnito absoluto. La gente no nosotros. De hecho, caían cada tanto a cobrar, bueno, a cobrar claro, el sí, codificado sí. Ahora vuelve vuelve el codificado. Vuelve el codificado. ¿eh? Sí, gracias a Gracias gestión. a Dios. Y a la gestión sí. del presidente. Sí. Sí, sí. Nosotros estamos bueno, puede ser cualquier negros de, de mierda bien, de de ¿verdad, ¿verdad? A ver la tribuna de nuevo, como sí. <laughs> yo, <con> Exactamente. <laughs> Exactamente. A escucharlo por Radio Nacional, carajo, claro. como hacíamos antes. Bueno, a, el tema de las canciones, puntualmente ustedes tienen la samba que cantan habitualmente, tienen este momento de, de contrapunto, de payada. Hacemos como una paellada. <laughs> Que comemos. Eso, eso se piensa con antelación, se hace sobre la marcha, cuánto hay de preparación, no. cuánto bueno, hay de improvisación. Pa Paulina, que es la directora del canal, que conoce mucho de lo que es nuestra producción, sabe que nosotros trabajamos esto como por lo menos un mes antes de cada producción, sí. como hemos bueno, pasado por este programa, tenemos todo preparado. Igual que los guiones que hacemos, porque hay mucha parte del programa que está guionada, eh, hay mucha que no y no la se nota la diferencia, diferencia. <laughs> y ese es nuestro, <laughs> nuestro punto más <laughs> el tema de, quería preguntar el tema de los invitados algún día dijeron oh, mira trajimos un invitado que es una bomba y terminó siendo un perno que, sí, sí. que no veían las horas de que se vaya no vamos a dar nombre pero no, no, pasó con no cuente cuando fui yo por favor ni no, cuando no. fue otra gente que está presente <laughs> no cuando fue usted no. siempre lo pasamos muy bien sí porque, sí. Va, porque van chicas jóvenes cuéntele. teníamos una, una época hemos hemos pasado por varias etapas nosotros en el programa primero hemos, hemos como con Daniel y Ernesto que éramos los tres Después se fue Daniel y quedamos Ernesto y yo, pasaron unos años, que, no, que unos dos o tres años que no hicimos nada y después eh, volvimos con Ernesto con un invitado. Y, e invitamos a gente, a periodistas, a comunicadores eh, del, del medio y de, bueno, había viernes que salía, lo hacíamos todos los viernes, que salía fantástico en, en Rayuela justamente. Que salía fantástico y otros viernes que salía más bueno, como todo. Hay, como la Es vida. que nosotros estamos mejor y hoy día estamos más, más. Panchos, bueno, sí. como siempre. Y después hubo eh, bueno, algunos que dijiste, lo que tenía, lo que traje. No, porque por, porque de nombres, Maraga, por favor le pido. Es difícil, no, yo entiendo lo, lo, lo <laughs> nosotros tenemos eh, caradurismo durismo, primero sí. <laughs> y segundo tenemos muchos años porque eh, son muchos años haciendo esto. Entonces nosotros como que tenemos un, un, un training más o menos. Entonces, y luego voy a decir, bueno, oh, este viene, está eh, un, un tipo, periodista radial. Bueno, se va desenvolver perfectamente. Se vio frente se frente a la gente, frente al público, claro, y se. Apichonó. Apichonó. Es no, no, pasa. una cosa así desagradable. No, no. Lo no. pasamos bien con todos los invitados que tuvimos y fue mucha gente. Tuvimos el año ese que, uno o dos años que estuvo, me voy a olvidar un montón, pero fue Pablo Navaso, Arturo Ortizosa, el, el Laura Herrera, eh, Laura eh, Laura Nevia, Antonella, Sánchez Maltese, Paulina Carreño. Paulina fue varias veces. Sí, Paulina fue varias veces. Eh, después, eh, bueno, Renata, Matías Merahelman, Vos, Matías Jorge Merahelma, Martín Silvera. Diego Vil, Jorge Lanata. No, 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 del no, medio. Luis no no, 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 buscamos gente local, ah, no son muy bien, localistas en el sur. Sí. Nosotros han pedido a estar alguna vez, me imagino. Eh, no lo no hemos han robado. Sí. Carlos Navarro. Carlos Navarro, bueno, Carlos Navarro no, no, nos viene acompañando en los dos últimos programas. Porque al final quedamos solos de nuevo con Ernesto. Y ahora ya volvemos a tener un invitado. Así Por que lo, lo. lo comprometemos para el 7 de julio que hacemos el vivo. Eh, para que vaya usted. Bueno, voy a estar ahí cerca si me cruzo directamente. Perfecto, ya está, en esto, vamos Puramente a ver, está, está. La, la misión cumplida. <laughs> Hicimos todo eso. te juro, el 2018, porque este programa está saliendo. Este, sí. No sabemos eh, cuándo irá sí. a salir este programa. En el, el 2000 y tanto. <laughs> Algún día. Bueno, eh, el tema de los personajes, cuál es el, el que más les gusta, de dónde nace la idealización del personaje, por qué eh, Jean-Pierre, Criollito... Había uno que hacía Rolf hace unos años, que era un tipo que era medio gangoso, que era pesadísimo. Sí. Eh, Cefacar Gifocina. Cefacar Rifocina Esos nombres, ¿de este, dónde salen? ¿Cuál es la necesidad de.? La, el programa, dentro de este despelote que somos, tratamos de estructurarlo un poco, y la estructura era el Radio Teatro, que es como vas, que siempre está, que es crónica de Ajo y Yal en esta oportunidad, eh, que habla un poco de, una, de un lugar ficticio. Y, y, muy parecido Yo, a la Muy parecido eh, Pero mucho más. ¿Por qué nunca termina el Radio Teatro? Porque bueno. es la idea. Que no <laughs> sí, está pero bien, bueno, pero sí. Si... que el tipo vuelve. porque, no, porque... No, después vuelve como el orden. Bueno, pero vuelve... si va cambiando el nombre, el Radio Teatro, pónganle un final, mierda. No, no, no. Uno no no, no, no y sabe termina. Porque termine. siempre lo tiene enganchado el público, de que cuando vuelva. O o no, sea, está cosas... bien, pero. Son porque cosas... Cosas... nuestro sueño también es tener una inconclusa como Da Vinci, señor. Claro, o sea que bueno, no es Radio bueno. Teatro, es un unitario. O un federal, le diríamos nosotros. Póngale. Póngale si pone dos unitarios juntos, ¿qué se hace? Un federal. Un federal. Un federal. Rosista. ¿no? Sí. Rosista. <laughs> los personajes han ido saliendo, han ido. No sé, voces que no tenemos, así como no tenemos una posta del nombre de los personajes, un día surge una cosa y quedó. Nos gustó, le, le metimos pila y, y quedó. Jean-Pierre, que... Jean-Pierre arrancó como poeta y ahora Jean-Pierre. Sí, es un todo. Que todo, claro. Eh, bueno, es un personaje eh, medio andrógino que... Sexo indefinido. indefinido sí. La gente le grita cosas feas. También criado en el barrio Matadero, criado en Ámbito. Por supuesto. dos sí. <laughs> lugares que son jodidos para ser... Para los artistas. Por los artistas, digamos artistas. Para, artista, artista. para el tercer género. Sí, sí, sí. Y después la estructura que hacemos nosotros normalmente es un, un bloque de noticias. Nosotros lo estructuramos como radio. Ahora estamos en una radio haciendo la, los viernes a la noche, una hora, hora y media, en, la, en Radio Rioja lo estamos haciendo. Eh, pero el fuerte ¿Por qué nuestro radio Xioja y no la ciega ah no sé le, le, le pregunto y se lo respondo mañana porque Por se lo pregunto ahora al dueño y después, después se lo respondo eh, y, pero en el vivo nosotros eh, estructuramos un bloque de noticias después el, el, las crónicas de ajo después un personaje que eh, criollito normalmente y terminamos con HLA mi iPhone, que es la, la parte, eh, la, peña, polpro, la, la, peña la peña del, del, del programa. Eso, eso lo Entonces la peña en por ahí nos aventuramos a componer cosas, canciones, y cantar y cantar. ¿Siguen cosas? pasando la gorra todavía? Por supuesto. Sí, sí. Por lo único que hacemos el programa. Jean-Pierre pasa, pasa la gorra. Buenísimo. Por el dinero que hacemos. Nosotros hacemos muchísimo dinero. Para no, ir. No, <laughs> quiero decir. <laughs> sí. Nos está saliendo muy bien. ¿Cómo viene el futuro del programa? Yo en Hollywood. Tiene futuro, o, es, o va a ser siempre lo mismo. ¿Por qué, por qué Eso mira? es el humor. Me, me echa, si vamos, me pasa... vamos sobre la marcha. Es la so, vida. Vamos sobre la marcha. Eh, en el devenir nos ha, nos ha tenido siempre a nosotros dos como. como eh, que son, somos los que hemos seguido. Digamos, nosotros se han ido yendo. Claro. No estamos pero con ninguno, tenemos una excelente relación con todos los Algunos que hemos hecho claro, el claro. programa. Algunos que están presos, que están libres con sí, todo. <laughs> sí, con todo incluso, incluso, a los que están presos le damos puro. Y no, no tenemos ningún problema, o sea, eh, hemos tenido ganas de seguirlo haciendo siempre nosotros dos. No. Y, y, y bueno, y, 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 y pensamos seguir haciéndolo hasta que tengamos ganas, hasta que un día uno lo diga, yo ya no quiero hacerlo más. Pero... Y ahora hemos dado con un buen lugar, que tiene buen sonido, que tiene buenas luces, tiene un escenario, entra gente, se come bien, porque el vivo tiene esa onda pab digamos. El en vivo, nosotros nos decían que cuando lo iba a hacer en un teatro. Y nos parece que no, que no da para un teatro. Porque es como muy solemne pues Nosotros necesitamos que la gente se emborrache para se, que, que se 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 y nos grite cosas. Sí. Es, es más, por eso invitamos antes. Claro. Eh, para ir finalizando algo. ¿Cómo para ir finalizando? ¿Y? No he hecho hace un quilombo, yo me vengo desde el. Y <laughs> esto ya Pero, termina. De claro. Lo Pero. más desopilante que les haya pasado, que se pueda contar. ¿Han ido funcionarios que no vamos a dar el nombre. Alguna presencia sobrenatural, Carlos Menem. No, han ido funcionarios que no vamos a dar el nombre. Varias oportunidades. Sí, un Miquilo, algo, la llorona. <laughs> bueno, eso fue, me acuerdo cuando lo hacíamos Trineo. el programa. ¿Quién no. no. le cuente? Empezamos con misterio, vamos a cerrar con más misterio. No Por supuesto. Eso corrió el año 97. Sí. gobernaba Ángel eh, a Massa. Eh, por las calles de La Rioja. Esto era agosto. Sí. Eh, en agosto los lapacos, ya lo dijo el, el poeta, ¿Y, y en septiembre... tú fuiste a mí. Fuiste en mí. Sí. Y en octubre yo. Eh, con, no eh, en noviembre, sí, era la lluvia. Exactamente. exactamente sí, 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 sí. Y con diciembre no me hace ningún. <risa> <risa> Navidad. <No. risa> No, 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 pasó nada sobrenatural, gracias a Dios. Porque yo básicamente no creo en Fantasma porque nunca he visto. El día que vea empezaré a creer. no viste el Lobisón que había en el Tajamar antes? Nosotros tenemos una banda de rock que le hicimos una canción al Lobisón, eso, el curso que se hicieron la en la cuenta del no Pero no hay, no hay nadie bueno, lo veo lo viste. Lo una vez fue no ser busto. A ver, sí, claro. Sí, sí nosotros lo tocamos. Sí, han ido a funcionar. No, dejo que, 200 que de eso. Quasi modo. Sí, que. que sí. Que no, 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 nosotros la verdad es que no hemos tenido nada raro así y, y hemos tenido una buena recepción de, de todos lados. Pero si nos extraña por ahí que vaya gente y que te ven y te diga che, te felicito por el programa, gente que acaba acabas de, de pegar, digamos, de, de decir cosas en un... Con sé un que nos pasa como cosas extrañas, malas, feas, sí, feas, fea, sí. fea, fea. En la última Feria del Libro, no sé por qué actuamos en la Feria del Libro, ah, todavía sí. no me acuerdo. Porque sí. estuvimos ahí. En el patio estuvimos. Estuvimos en el patio enfrente, ¿cierto? ¿sí sí. en el patio de cosas hicimos lo mismo, pasamos la gorra y en uno de la gorra venía un papelito de alguien y nos decía malditos misóginos maltratadores de mujeres insultos que los tuve que sí y entonces nos empezamos creativo MMM Malditos misóginos, ¿La pasaron bien? Mucho La verdad que yo, muy bien, mucho que el agua, espectacular eh, y muy lindas las luces. Yo no le paso realmente bien, realmente bien. Es muy lindo el lugar donde están. Muy, muy, muchas gracias a la gente de la universidad. La verdad que sí. Yo estoy muy contento. Sí, bueno. la primera vez que alguien nos presta atención. Quiero Exacto. Decir, sí, sí. Y nosotros, ¿no? sí, nos sentimos muy contentos Ernesto tiene Rodolfo Maraga. Toma, aplaudi, toma, aplaudi. Aplaudamos, por favor. Gracias. Martín Silvera. Chao. Un aplauso gracias. para vos, Toti. Te queremos, Toti. Gracias, gracias. Toti, vos, vos sos el entrevistador que queríamos. Sí. Muchísimas te gracias. Elegimos a vos, Tonti. Sí. Elegimos ¿Vos a, vos, sí. Sí. a vos. Mentira, sí. a vos. Mentira sí. porque Matías no Bien. podía. Acá de nosotros, <laughs> acá de nosotros el trato acá en la universidad es una cagada. Agua, Una chica me toca. Yo me fui a el Bayern Regime y una chica me toca. chica que toca, Esto es agua del pico. Una chica que toca. Una chica que te manotia. Te manotia, te manota las partes, señor. Pero el fantasma de la chica que manota, así como está la horcadita, está la chica que manotia.